es su única fe. No me puedo creer que no da ni una oportunidad. Es que no hace, no ha hecho ningún fallo el tío este. No te sentiré como juega. Este pavo está en 1900 copas, tú. Pues es que yo miro el control de la partida y veo que no te dejan hacer dentro de la partida y es como, pero es que no puedes jugar así aquí. Porque no es una corona para la moral, pero... No sé. Estoy hundido, me dijo. Estoy hundido, sí, sí. Pero hundido en la miseria, tío. O sea, hundido en la miseria, tío. Estoy hundido en la miseria. ¡1810! Es que no puede ser estando a 8 copas que, o sea, estuvieras ahí bien y que ahora de repente estés contra no, Charlie no, no. Visto el rato. He estado a 400 copas del gigante noble. A 400 copas, no, perdón. A 400 no, a de vida de una torre. Ah. Es que no estoy entendiendo. No nada, estoy entendiendo una puta mierda de lo que está pasando, tío. No estoy entendiendo una puta mierda de lo que está pasando, tío. Pues que además han sido como 4 o 3 veces, ¿no? Que has estado a una. Un bot. Es que no me lo puedo creer. Un bot. Vale, Eva. Un bot. Eva, empezamos bot, ya Eva, la remontada, va. Un no, botecito no te ayuda no a salir de no, no es bot. No, no es bot. ¿No es bot? No, no, no porque no tira carta. Ya sé, la gente está troleando, tío. ¿De qué? De que es para parecer que son bots. Un bot hubiese tirado 5 cartas. No, yo creo que sí que es bot, Eva, ¿eh? ¿Sí? ¿Y por qué no tira cartas? Yo creo que el juego ha dicho, este tío es un desgraciado, le acaban de salir 80 desgraciados que le han reventado. Vamos a ponerle un bot que realmente sea malo. Bueno, puede pasar. ¿No? Vale, Benijo, que... consejos que me des ahora mismo, en un momento donde las cosas salen mal. Tú, algo que me quieras decir, que cualquier cosa que estés notando. Cuando tú ves que el rival tiene en plan su campo bruja y mago y tal, y tú tienes una bruja al puente, ahí no te cunde meter tu Valkyrie adelante, por ejemplo. Esto o sea, te cunde más simplemente esperar a que se muera tu carta y luego ya lo matas todo con Valkyria y listo. Está bueno, me suena. Porque es que si no, luego no tienes, por ejemplo, la Valkyria y las contras siempre te rompen. Madre mía, Eva. Bueno, Eva viene bien como pequeño momento de reflexión para recordar que somos felices en la vida, a pesar de las circunstancias. Bien, Eva, bien. Yo creo que ya rompe bonitos de ganas, ¿no? Voy a mirar así por curiosidad. Grefg, si sigue en directo. Es que no sé por qué, pero me intriga, ¿sabes? De vez en cuando como que lo voy mirando porque... O sea, no sé qué va a pasar antes, si que Grefg termine el directo o que tú no tengas tanta mala suerte de quedarte todo el rato en una copa. Bien, bien, bien. Me ha costado el bot. Me ha costado bueno. El bot. Me ha costado el bot. Vale. A ver, ¿tienes un traguito de agua por ahí? Tengo. Sí, no, estoy bien, no te preocupes. Hidratarse es importante. 1840, chicos. Vale. Oscarinin. Los mosqueteros. Un crack. Es que quiero quitarme esta rotación ya de mierda, tío. Me está jugando muy bien, eh.
Puedes acompañar al bebé con barril. Igual te sale bien. Es que en qué momento no tenías elixir para el mundo. No, no sé, no entiendo cómo lo de igual. Aún estás dentro. Estoy fuera, de la vida. Estoy fuera de la vida, Berihu. Se me ha olvidado el minero. Igualmente no juega mal este. No, si es que este es un smooth, tío. Si es que además tiene multicono. Si, bueno, si es que no sé si te has fijado, pero es que él tenía 10 espectadores. O sea, 10 de sus amigos estaban viendo, pues porque te ha hecho stream sniping. Es que la gente te está pillando en un mal momento, ¿eh? Me está dando rabia, te lo juro. Me está dando mucha rabia. Ibai, tienes que escoger si intentar hacer una racha o irte a descansar porque... No me lo puedo creer, tío. Estoy viendo aquí un final malo. A 400 copas, no. A 400 de vida de subir, tío. El nivel ha subido una barbaridad también, ¿eh? El nivel ha subido una auténtica barbaridad. Pero no tiene sentido que antes te estuvieras paseando por estas copas y que ahora te esté costando literalmente sudor y sufrimiento. 1780, chicos. Fred Sinclair. Gracias. Fred es un botazo, sí. Sí, Fred es un bot. Gracias, tío. Tío, pero bueno, es que ya me está sentando mal de manera personal la gente que te hace stream snipe, tío. Es que tampoco creo que haya cambiado mucho de cómo juego ahora. Es decir, de cómo juego ahora perdiendo a cómo jugaba antes ganando, la verdad. ¿Sabes? No es que digas tú, hostia, no, es que antes iba y hacías algo espectacular. Yo creo que el nivel ha cambiado un poquito. Yo no entiendo qué es lo que sucede. Es que han sido tres o cuatro veces ahora. Es que, bueno. Joder, menos mal que Fred de vez en cuando aparece, como una vez cada media horita. Fred es un amigo, tío, que te trae unas patatas bravas, tío, que son buenísimas, tío. Fred es un amigo que te dice. Da un abrazo. Da un abrazo, tío. Gracias, Fred, por este abrazo. Vamos a empezar una buena racha, Berihu, por favor. Hay que subir moral, que ahora mismo está un poco complicado, ¿vale? Volvemos a 1800, ¿no? Vale, vamos a volver a 1800. Perfecto. Venga, 1812. Calma, vamos a volver a subir moral. Un poquito. Shadow. Bien, Supercell. Hazlo, Supercell, lo está haciendo. Bueno, ojo. Para que se crea que, o sea, esto es totalmente random, gente. O sea, de vez en cuando aparecen bots, antes también, no se puede hacer nada. Yo meto cola, puede tocar Fran Sniper en su segunda cuenta secundaria, o te puede tocar, pues, Shadow, un bot. Bueno, un bot, creemos que es un bot. O sea, sí, pero lo que suele suceder es que cuando pillas mala racha, para que no te termines rompiendo el teléfono y el brazo, Supercell te pone un botardo para que puedas ganar una facilita. ¿En el alto también? Esto solo pasa en las arenas, en plan, en las arenas bajas. Luego ya, por ejemplo, en 4.000 y pico copas ya esto no... O sea, es imposible que suceda, no existe. Pero te puede pasar en 3.000 y pico copas. Sí. O sea, pero lo común es que no. O sea, lo que pasa es que te suele pasar o cuando el matchmaking va raro y tarda mucho en encontrar, que no suele pasar, pero puede pasar. O en un caso como el tuyo, que te has dado cuenta de que, o sea, el juego se da cuenta de que acabas de perder no sé cuántas, y dices, juego, madre mía, que como este pobre hombre siga así, no va a volver a jugar. Hay que compensar un poquito al Fran Sniper 3, ¿no? De turno, la verdad. Claro. A ver, yo te digo también, no hay un caso en streaming. ¿Qué cojones? Sí. El boss, madre mía. ¿Qué es esto, tío? Pero yo diría que 100% Shadow es un bot, ¿verdad? Hombre, un globo raro, la verdad. ¿Acabas de darte cuenta de que es la primera vez que vemos que se defiende un globo, tío? Bien. Bueno, chicos, bueno, nos regala victorias. Algo es algo. Haciéndolo. Venga, va. Vale, venga, va. Hemos estado rozando el gigante noble, chicos, de verdad. 8-30. Pero rozándolo. 8-30. 8-30, oye. O sea, no, 60, de hecho, ¿no? Visualiza. 8.40. No, si yo, gente, visualizo mis objetivos. A mí lo que me da rabia es que tampoco creo que haya cambiado mucho de estas derrotas a las victorias de antes, la verdad, ¿sabes? No es que digas, hostia, es que antes Ibai estabas tirando goles a la escuadra, ¿no? Son partidas parecidas, lo que pasa que el nivel del rival sube, se hace más complicado, pero... Vale, este es Calamardín 24. Calamardín 24, que estará probablemente en el chat, un saludo.
Saluditos, Calamardín. Que tengas buen día, la verdad. Bueno, vas a hacer lo mismo que él, ¿vale? La verdad es que Calamardín acaba de defender muy mal. La verdad que nos lo acabamos de follar. Vamos a ser totalmente sinceros, que Calamardín no es el mejor jugador defendiendo del mundo. Hay que ser humilde. Qué bien la brutita. Uf, qué gusto, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Hasta aquí puedes meter rompehulos, con la Valkyrie. Esta... ¿Sí? Calamardín me gusta como rival, Calamardín me gusta. Vale, chicos, estamos bien. Bien, bien, bien. Tres victorias seguidas si ganamos esta, gente. Te das cuenta que hasta ahora te salen mejor las interacciones en general, ¿no? O sea, fuera bromas. Yo ya no sé qué me pasa, Benihu. La verdad que sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Quítate los rompemuros, me dice mucha gente, ¿eh? Pero... A ver, si quieres los cambiamos, pero yo es que sí que veo que te van bien. Lo que pasa es que hay muchas veces que no los sueltas, que sí que estaría bien, pero... Como aquí. Ojito. ¿Sabes qué pasa? Que es que los rompemuros son muy baratos y son difíciles de defender. Y hacen mucho daño para lo que son. Entonces en estas arenas a mí me parece muy bien, pero si a partir de ahora vemos que... O sea, ahora me fijaré, ¿vale? Más en plan en cuanto los usas y si les das valor o no, pero yo creo que en principio los hace, o sea, los usas bien. Una de mis cosas favoritas de Calamardín es cuando mete el montapuercos ahí atrás de campo. Bien, me falta que eso me rompe muro, gente, es culpa mía, la verdad. Ahora me ha una buena Valkyria, honestamente. No sé por qué estoy atacando esa perreta, la verdad. Ostras, perdedora. A ver, yo creo que le vas a reventar. ¡Ay! ¡Qué lástima, tío! De verdad, siempre me los tira mal, tío. El bebé revienta, Vete a por la torre normal, no a por la central. La central vive mucho. Ha venido con todo. Vale, vale, bien defendido. No te ha pegado ni un solo golpe, tú. Mira los esqueletitos como pegan. ¡Qué grandes, qué grandes, qué grandes, qué grandes! Vale, eso no te pega ni un golpe. Bien, Ibai, bien. ¿Quién? ¿Cómo se me ha complicado, tío? Se daría un momento... ¿Cómo se me ha complicado, tío? De verdad, Calamardín, vete a tomar por el puto culo, tío. Bueno, pero esto es otra cosa ya, ¿eh? Esto es otra cosa ya, ¿eh? 72. Esto es otra cosa ya, ¿eh? Esto es otra cosa ya, ¿eh? Ah, tienes tienda. No sé si te da amargura abrirla ahora o no. No, ya no me da amargura nada. Estoy roto por dentro. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Mejor ni mirarlo, tú. Mejor ni mirarlo, tú. Mejor no, Vale, aquí llegas a 700, o sea, a las 900 contra Nat President.
y luego a las 2000. ¿Tú te imaginas la persona que iba desde el principio del directo cómo tiene que estar sintiéndose? Probablemente se ha cortado la polla. Sí, es verdad. Es que... Lo voy a decir, no sé quién es animal, pero son 5 horas de stream. No sé qué estoy haciendo, o sea, se me acaba de complicar todo por la puta rotación de mierda. De verdad, tengo unas rotaciones de mierda. No estás tan mal, ¿eh? O sea, te has cargado el esqueleto, te llega la torre, pero pues, tampoco hace tanto daño. Bueno. Ay, de verdad, tío. Eso ni hace falta que los defiendas. O sea, que vamos a atacar por sitios diferentes, tío. Bola de fuego, ¿eh? Puedes meter el barril, yo creo. Tengo un globo por oro en la tienda, me dice uno. ¿Mm? Tengo un globo por oro en la tienda. Ya, pero he dado por hecho que no lo querías. ¿No? O sea, quieres seguir con tu mazo normal. Entiendo. Estoy tocando los cojones esta partida, tío. Tenemos la Valquiria, tenemos el minero. Tenemos la Valquiria, aunque sea para molestar un poco, tío. La verdad, es que está rota. Métele rompemuros detrás a la Valquiria. Así ya rotas bien de una vez. Ahí, y ahora puedes empezar con tu brujita y además llegan los dos soles. Qué bien, qué bien. Y en principio yo creo que la brujita te lo hace todo. Y además creo que no llega a morir. Mira qué bien. Ay, el barril es una liada. Vale. Tú defiende porque él de momento no tiene ataque, ¿eh? La Valquiria la tienes que hacer al mago. Vale, bien. Defiendes, defiendes. Vale, tienes que atacar a muerte. El barril mételo en el centro de la torre porque como tiene la Valquiria es que te lo puede matar todo de un solo giro. Bien, 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 bien. Vale, vale, defender, puedes defender. Son 17 segundos de que no te llegue nada a la torre. Nada, absolutamente nada. Bien, 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 bien. Ese es el gigante noble que yo conozco. Bien, bien. ¡Vamos, va! 900. ¡Vamos, 900. Va! 1900. ¡Vamos, va! ¡Otra seguida! Creo que otra seguida, ¿no? Sí, son 4 seguidas. 1902, Ibai. Me hace falta lo mismo, me hace falta lo mismo, otras 4 seguidas. Baby Hook, qué mal lo hemos pasado, ¿eh? Qué mal lo hemos pasado, tío. Digo, nos caemos. Qué mal lo hemos pasado juntos aquí, tío, ¿eh? Qué mal lo hemos pasado, tío, ¿eh? Hostias. Bueno, si es que... Estoy confiando mucho, ¿eh? Si es que ya no me queda nada. Hostia, mira, comodines. Ah, el gigante noble va a ir chetado, ¿eh? Benihu, ya lo veo de otra manera, 1902, vale, o sea, Ibai, bueno. Muy importante, centra los barriles siempre en el medio de la torre, no en una esquina. Porque okay. Es que como aquí se juega. Vale, tanto es que estaba Valquiria, jugando en plan Rodrigo. Sí, en plan. No. ¿Valquiria? No. ¿Valquiria? Vale, mira, métele descarga a la ballesta. Métele descarga. Vale, tienes que hacerle la bota también. Bueno. Te va a doler, pero la vida a veces es así. Madre de Dios y de mi vida, tío. Vaya carta tú... de auténticos hijos de la grandísima puta, de verdad. Claro, tú ataca ahora. O sea, voy al ataque porque es un peleador. Y recuerda el barril en el centro, que te va a ir mejor. No tengo el zap tampoco. Vale, aquí has perdido torre. Ah, joder, de verdad, Rodrigo. ¡Oh, chúpame la polla, tío! ¿Qué hace con una puta ballesta el puto subnormal? Yo te he dicho que la ballesta da rabia. Joder, tío, qué putísima pereza. Es que no se puede hacer nada, tío. Mira que es esa puta mierda, tío. Tienes minero para la ballesta. Vale, bueno. Esa la defiendes. Y al mini defiéndelo porque sí, que si no te puto. Se puede ganar, ¿eh, Benihu? Joder, macho, con el barril de bárbaros, tío. Madre de Dios y de mi vida, tío. No vamos a romper aquí la racha. Se va a remontar el ballestero este raro.
va bien, ¿eh? Juega bien, ¿eh? Es increíble la ballesta, tío, Benejo. Da mucha rabia, ¿verdad? Es que ahora tiene la valentía, tío. Es que te hace mucho counter, o sea, no sé, que tienes todo el ciclo como tan fácil que, o sea, no puedes hacer nada. No puedo hacer nada, tío. Este desgraciado ha roto la racha de 4 porque ahora empieza otra racha de 4, ¿no? ¿Entiendes? Hostia, tío, ¿qué es esto, tú? ¿Qué es esto, tío? No sé, pero le mandamos saluditos, ¿no, a Rodrigo? Rodrigo, chaval. Madre mía, tío. La ballesta es bastante complicada de jugar contra ella, tío. Da bastante rabia. Es complicado, ¿sabes? Si no estás muy acostumbrado a jugar contra la ballesta, es complicado, ¿eh? No es que fácil tienes que jugar tener, contra la ballesta, o sea... Tienes que tener más elixir que él siempre. O sea, si tienes menos elixir, te va a pegar sí o sí en la torre.